Voy a introducir un poco esto, mientras que os vais instalando y tal, comprobando a mi compañero. Que no nos robe la sala. os voy a contar primero lo que es un GIS y tal, voy a poneros un poco en situación antes de empezar a programar. Venimos de parte de la asociación GeoVSIG, yo soy Oscar, tengo formación de topógrafo, programación es casi por afición, me ha venido. Mi compañero Joaquín del Cerro es el desarrollador principal de GeoVSIG. Y bueno, os voy a contar un poco de esto de qué es un SIG, ¿vale? Para empezar, un SIG es un sistema de información geográfica, ¿vale? Es un conjunto de herramientas que nos ayudan a almacenar, analizar, editar, crear información geográfica. Todo lo que es hoy en día información geoespacial se está poniendo de moda. Si lo estáis viendo, casi todas las bases de datos tienen componente espacial. Y es algo que está pegando fuerte. Pues esa parte que es para analizar estos datos son todos SIGs. Ejemplos de usos hay millones, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en cualquier lado. Ahora que os lo explique, estos ejemplos de usos los empezaréis a ver por todos los sitios. Desde administración pública, para llevar cosas de catastro, riesgos medioambientales, temas muy de moda como la criminología o el geomarketing, para ayudar a tiendas, para ayudar a prever crímenes. Está muy de moda y pegando fuerte. Y todo esto, pues eso, ayuda a tomar decisiones, lo que se dice. Te permite analizar esa información geográfica y sacar valor de ella. Por ejemplo, uno de los precursores, el doctor Jon Snow. No el de Juego de Tronos, si hay un aficionado. Este lo que hizo por primera vez fueron los primeros usos que hicieron de una especie de SIG, ¿vale? Un proto-SIG. Lo que pasaba en Londres es que empezó el cólera y no tenían ni idea de dónde venía. Pues este doctor fue el primero que pensó en situar en un plano de dónde venían esas muertes por cólera, en esos casos. Creo que en una semana murieron 600 personas o algo así. Entonces lo que hizo fue deducir, a base de poner las víctimas por cólera en un mapa, deducir cuál era el problema. Y lo que hizo fue añadir de dónde los pozos de agua de esa zona, ¿vale? Todo lo que eran cruces en este mapa eran pozos de agua, ¿de acuerdo? Y aquí lo que he hecho con GeoVSIG es hacer un área de influencia, en plan de qué zona, qué habitantes de esa zona iban a esos pozos de agua. Y el doctor Jon Snow llegó a la conclusión de que exacto, que el pozo de agua que está aquí era el problema. Si os dais cuenta, alrededor de ese pozo de agua estaban todas las víctimas por cólera, la mayoría. El resto se llegaron a conclusiones de que las de aquí trabajaban en esta calle, algunas zonas libres de aquí es que tenían pozo propio. Pero lo bueno que hizo este doctor es un primer uso de un SIG para llegar a una conclusión como eso, como determinar una enfermedad. Por ejemplo, aquí lo mismo, esto es una teselación por Voronoi, que es que todos los bordes de los polígonos son equidistantes a los puntos, ¿de acuerdo? Y aquí se aprecia mucho mejor que incluso el que corresponda al polígono de esta bomba de agua central incluía toda la gran parte de las víctimas. Mucho más, hasta Batman lo usa. Si veis la película de Batman esta, esto justo lo encontré ayer preparando la presentación, le hacen un acertijo y el acertijo es que es una parcela de tanto tamaño y tanta profundidad y que está cerca de un río. Entonces Batman con su super análisis descubre que está en una planta o no sé qué. Pero al fin y al cabo es un uso de un SIG, mucho más avanzado que el nuestro. Y aquí es cuando entramos nosotros. ¿Qué es GeoVSIG? GeoVSIG es un software libre desarrollado aquí en la Comunidad Valenciana y que es multiplataforma, multidioma, tiene un entorno amigable y cualquier persona puede aprender a usarlo rápidamente. Hoy mismo vosotros lo veréis que con cuatro cosas que aprendéis lo podéis utilizar y personalizable. En él podéis cargar gran cantidad de capas de todo tipo, desde vectorial, capas raster, todo tipo de imágenes, conectaros a bases de datos externas, lo que queráis.
Lo bueno es que os permite una base, un programa, una base que os gestiona toda esa información geográfica. En ella podéis tanto cargar, visualizar, editar. Y aquí es donde entra la parte esta de programación, con el módulo de scripting. Con este módulo de scripting lo bueno es que tienes acceso a todo el programa. Como he dicho, este programa está escrito en Java, pero con este módulo de scripting, con la extensión de Python, lo hace muy sencillo, porque podéis desarrollar herramientas escritas en Python, básicamente, importando objetos de Java, y lo hace muy fácil. Yo no sé programar en Java y estoy haciendo cosas para GWSIR gracias a este módulo. Lo bueno también es que, para empezar, tenéis compatibilidad con todas las librerías que hay de Java, de forma muy fácil, arrastrando un hard, lo veremos también en una de estos, en un ejemplo, y la gran parte de Python, ¿vale? No todas las de Python son compatibles. La famosa NumPy no es compatible, porque utiliza librerías de C, pero sí que hay proyectos por ahí que están intentando compatibilizarlo con Java. Porque seguro que muchos de vosotros estáis pensando en NumPy. Vale, pues todo esto. Lo bueno también es que es un entorno totalmente integrado. Con el ficherito que tendréis al abrirlo, ya no tenéis que instalar nada más. Ya tenéis vuestro propio lanzador para escribir vuestro código, el lanzador de scripts y todo esto. También os sirve como eso, como base para desarrollar desde algoritmos a herramientas, ¿vale? Por ejemplo, el ponente plenario ponía que era que Digirac, no sé cómo se llama, es su orador. Y es el que ha dicho el algoritmo de costes mínimos, de caminos de costes mínimos. Y eso lo bueno es que lo podéis implementar en este software, como cogiendo una capa vectorial de carreteras o capa vectorial de ríos, pues lo podéis implementar. Y ya hay herramientas de todo tipo, ¿de acuerdo? Desde generación de informes a... Veremos ahora hoy un monitor, ahora luego, etc. También viene todo incluido para crear interfaces visuales y todo. Lo bueno es que esto, todo esto lo vais a tener. Cuando salgáis del taller, podréis hacer ya todo esto directamente. Y no necesitáis instalar nada más, ¿vale? Y bueno, por ahora, con esta rápida presentación, porque si no sabéis lo que es un SIG, no sabéis de qué va el programa o cuáles son los objetivos que solemos buscar, ¿vale? Bueno, ahora en principio, si abrís todos GWSIG, no sé cómo lo tendréis por ahí. ¿No te va? No. Si no, ir abriendo GWSIG. Y en principio tendréis un SIG que se llama con datos de cólera. Si no, ahora cuando lo hago con la cosa que viñeta y se pone el texto de un primer momento y ya está. Más o menos está todo abierto. ¿Conocíais los SIGs en general? ¿O? Sí, está bien. Mejor. Por eso he dicho más, yo también.
O sea, que le presentas GV6 directamente y no tiene ni idea de qué es. El hueco eso de que tenía el pozo propio porque era una fábrica. ¿Sí? Sí. Y los de la fábrica de cerveza podían vivir sin cerveza. Entonces, como había cerveza, no lo de la cerveza. Lo de la cerveza ha salido muchas veces. La gran salvación de. Es por lo que no ha pasado por el cosas. Una de las cosas que se lo había llevado por ahí era una señora que vivía antes en esa calle y le dejaba la madre de esa puente. Es que es curioso de. La tontería de Sieg al final le salvó el culo, ¿verdad? Bueno, os voy explicando mi ejemplo, si lo tenéis más o menos, y luego él se pondrá por más, así mientras lo vais estirando. El ejemplo que voy a enseñar es muy sencillo. Es para que veáis un poco lo básico y para que veáis estos datos. Cuando explique esto, mi compañero se pondrá a dar la charla y a los que faltéis por ahí os ayudaré yo. Vale, para empezar, si tenéis GV6 abierto, tal cual lo tenéis ahora, os saldrá aquí el gestor de proyectos este y le tenéis que hacer clic en Vista. ¿De acuerdo? Le hacéis clic aquí en Vista y luego a Nuevo. Y os abrirá una vista así, tal cual. ¿Vale? Y ahora ya simplemente le dais aquí arriba, se ve bien, añadir capa. Le dais a añadir capa. Mira, veis, aquí podéis añadir todo tipo de capas, de bases de datos, etc. Pues nada, simplemente cuando las tenéis en local, le dais a añadir y buscáis la carpeta esta que tenga aquí lo de Data Codera. Y seleccionáis los tres y lo añadís. Vas a estar un poco, lo paso comprimido, descomprimido. Os saldrán aquí los ficheros en lista y ya está, le dais OK. Y os tendrá que salir algo como esto. La simbología no saldrá igual, pero al menos que lo tengáis así cargado. Ahora vamos a entrar un poco a jugar un poco con nuestros datos programando. Para entrar a este módulo de scripting que he contado, es simplemente aquí arriba, herramientas, scripting, y aquí scripting composer. ¿De acuerdo? Os saldrá este terminal aquí. Algo mi compañero os contará más cosas para que lo tengáis mejor, para cosas instaladas y tal. Por ahora lo básico, un nuevo script, a esto en blanco, le ponéis un nombre cualquiera, nada, tipo script, podéis crear carpetas y tal para organizarlo mejor, el lenguaje en Python, está Groovy y tal, también habrá R dentro de poco, aunque bueno, estamos programando. Porque si estáis interesados en los datos, probablemente lo estéis dando. Y ya está, vais a aceptar. Y así está. Vais a aceptar. Y os tendrá que salir algo como esto. ¿Vale? Simplemente para probar, darle arriba a la rueda. O bueno, creo que hay que darle guardar primero. Siempre guardar antes, si no, no ejecutaréis los cambios. Y darle a la rueda. Simplemente para comprobar que por consola os. Que por consola salga lo del mundo. Vale. Con esto, bueno, lo he dicho. Bueno, sabéis, sois programadores, lo sabéis de sobra. Estáis ejecutando Python sobre el Java directamente de GV6. Vale, ahora vamos a programar un poco. Lo que queremos hacer es hacer una cuenta de estos puntos, ¿vale? De cuántos puntos se gastan dentro del área de influencia de estos pozos. Algo similar a lo que os he enseñado antes en el mapa con el área de influencia, con los círculos alrededor de los pozos. ¿De acuerdo? Esto en el fondo sería un geoproceso. ¿De acuerdo? Un geoproceso que teniendo unos datos bases queremos llegar a calcular algo. Esto sencillo lo podéis hacer a la marcha. Lo primero es acceder a las dos capas que tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos la capa pozos. Accedemos así. Accedemos a nuestra vista, que es la vista que tenemos activa. Y ahora le damos acceder a la capa, no sé qué nombre tiene, pozos y casos. Accedemos a la capa pozos, tal cual.
Y ya está. Bueno, eso ya estamos accediendo a esa capa. Ahora casos. Lo mismo. Esto estamos trabajando sobre, bueno, sobre la librería de GVSync, ¿de acuerdo? Realmente detrás de esto hay objetos Java, ¿vale? Mi compañero os enseñará luego mejor dónde encontrar documentación sobre estos objetos y todo eso, aunque ahora mismo se están desarrollando cosas. Vale, pues simplemente vamos a iterar a través de los pozos. Pozo en pozos, accediendo a sus entidades. Y con esto ya podemos acceder a nuestra capa de pozos y a su entidad. Vemos que nos muestra todas las que tenemos. Por ejemplo, si le decimos que muestre el campo nombre, ahora os enseño a mirar esto. Bueno, está enseñando aquí el nombre de todos los pozos, ¿de acuerdo? Si por si hacéis otras pruebas, si os vais a la vista y hacéis clic derecho aquí en pozos y tal, en la tabla de atributos veréis los atributos relacionados con esas entidades. Bueno, ahora lo mismo, pues sobre este banco. Ahora vamos a acceder a nuestros casos. Ah, bueno, primero vamos a acceder a la geometría de estos pozos, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo es capturar ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa más. Vale, si lo dejamos así vemos que... Vale, vemos que nos está devolviendo puntos, ¿de acuerdo? Esos puntos son los pozos que hemos visto en la capa de puntos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que queremos es el área de influencia que hemos visto antes, ¿de acuerdo? De esos pozos convertirlo a un polígono, que es un área de influencia de tantos metros alrededor. Para transformar esta geometría es sencillo, simplemente decimos buffer sobre la geometría y le decimos 150. Este 150 es unidades que tenéis en la vista, ¿de acuerdo? No lo he comentado, pero bueno, lo comentará mejor ahora. Son unidades que tengáis en la vista. Esto depende de la proyección que tengáis en las capas y la proyección que tengáis en la vista, ¿de acuerdo? Pero bueno, para probar, sin estuprar la base. Lo dicho, con esto estáis convirtiendo ese punto en una superficie. Como veis, ahora nos aparece que es una superficie, por aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora lo que queremos hacer es el conteo de esas superficies que intersecan con los puntos. Con esto hacemos otro bucle, de arriba vamos a quitarlo. Como este. Y ahora le ponemos unir de eso. Y aquí arriba le añadimos un contador. ¿De acuerdo? Le decimos que si. Perdón. Lo mismo, accedemos a la geometría punto de esos casos. ¿De acuerdo? Lo mismo, caso, punto, geometría. Y ahora le preguntamos por esa intersección geométrica. Le ponemos un simple if. Si el área de influencia del pozo interseca. Con la geometría del punto, ¿de acuerdo? Pues simplemente que lo añado al contador, ¿de acuerdo? Y que cuando acabe, hemos puesto aquí arriba, vamos a ponerlo de aquí. Pozo.bet. El nombre del pozo y cuántos casos. Aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y aquí ya tenemos, digamos, nuestro primer coproceso. Como veis, nos ha montado las intersecciones de todos esos puntos que están en la área de influencia de cada pozo, ¿de acuerdo? Como veis, el pozo 1 es el principal, que es en el que hay 409 casos a 150, sería 150 unidades en este mapa, ¿vale? Esta capa la he preparado yo rápidamente, pero se podría hacer esto mucho más al detalle. Por ejemplo, podríamos referenciar realmente esta imagen
con coordenadas reales en un plano, en un mapa, ¿vale? Y sí que le podríamos decir exactamente que serían 150 metros. Aquí estamos haciéndolo por encima un poco, serían 150 unidades en este caso. Serían píxeles, creo, me parece. Simplemente hemos añadido la capa. Como vemos, el pozo 1 es el que más puntos tiene alrededor. Y si comprobamos cuál es el pozo 1, es pues el del medio. Es este pozo de aquí que hemos comentado, ¿de acuerdo? Y es el que tendría pues toda esa área de influencia y todos esos puntos. Joaquín, yo hasta aquí mi parte ya. Yo esto simplemente es para introduciros un poco de las cosas que se pueden hacer, lo que sería un geoproceso así rápido, pero bastante útil, salvo muchas vidas. Y para que veáis simplemente lo básico de esto. Más que nada también comprobar que todo funciona. Ahora si alguien faltaba algo, para así ahora más... Mi compañero os mete más caña ahora. Yo estaré por aquí, si os falta cualquier cosa me decís. ¿Vale? ¿Joaquín? ¿Pones? Primero contaros un poquito más sobre el entorno, un poco algunas cosillas y lo que hay en los datos que os hemos pasado, ¿vale? En principio, parece Python, pero tiene muchas limitaciones, ¿vale? No penséis que esto es, puedo hacer lo que sea que hago en Python, lo puedo hacer aquí. Esta versión todavía tiene muchas limitaciones, sobre todo relacionadas con que lo que picamos aquí no es un módulo de Python al final. Entonces, luego los imports funcionan raros, no funcionan bien y no saben dónde están y cosas de esas, ¿vale? Ahora lo volveremos en el código que vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí me gustaría que lo tuvieseis en cuenta. Lo que vosotros piquéis en un script funciona, pero a la hora de manejar y gestionar los imports no funcionan como normalmente esperamos que funcionen. ¿De acuerdo? Entonces, para scripts en donde todo esté embebido en un solo fichero, funcionará. Para cuando nosotros queramos distribuirlo en varios ficheros y trabajar, de momento este entorno todavía no funciona. Espero que para la próxima versión sí que esté funcionando y funcione correctamente toda la parte de manejo de los módulos de Python. ¿Vale? La posible actualización de Python también de la versión. Sí, ahora creo que estamos con una 2.5, para la siguiente versión trabajaremos con la 2.6 algo, no sé cuál exactamente, no sé qué versión es ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hecho esta pequeña aclaración, que normalmente nunca hago, porque los talleres suelen ser para gente de Geo, ahora aquí son gente de Python, por lo menos lo que espero, entonces creía que es importante hacer esta aclaración. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que tenéis en lo que os hemos dado. En lo que os hemos pasado... Yo lo tendré. Lo tendré por aquí. Tendréis un fichero que se llama documentación adicional v3.zip, ¿vale? Y un fichero que es taller picon 2015-1pre.zip. Vamos a sacar lo que hay en esos ficheros, ¿de acuerdo? Ahora la cuestión es dónde hay que sacarlos. No vale cualquier sitio. Desde que se implementó el plugin de Python para GVSync hasta ahora, han pasado ya varios años y no hemos sacado ninguna actualización. La primera actualización del plugin de Python para GVSync va a salir ahora. ¿Vale? Han salido ya desde entonces, han salido creo que son tres versiones de GVSync, pero ninguna ha actualizado el plugin, se va a actualizar ahora. Entonces hay muchas cosas que están deficientes en el plugin que viene con la instalación de GVSync. ¿Vale? Por ejemplo, entre las cosas que faltan es no disponemos ningún tipo de ayuda para poder consultar qué métodos o qué funciones tiene cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en el ficherito de documentación adicional es algo de documentación sobre la documentación que hay en los métodos y objetos que podemos trabajar con GVSync. ¿Vale? El plugin venía preparado ya para que se pudiesen instalar ayudas de este tipo,
pero nunca se cargó, antes de sacar esa, la versión que estáis funcionando ahora, nunca se cargó ninguna ayuda en él. ¿Vale? Esto va a cargar parte de ayuda dentro del mecanismo de ayuda del plugin que hay. Y claro, la primera vez que se carga algo, siempre falla. ¿Vale? Entonces, hay algunas cosas que no funcionan finas. Vamos ahora ir tocándolas porque merece la pena tocarlas un poquito y disponer de esta ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos en la carpeta de vuestro usuario, en el home de vuestro usuario, deberéis tener una carpeta GVSync. No sé si se lee desde ahí toda la línea de arriba, sí, ¿no? En el home de vuestro usuario deberéis tener una carpeta GVSync, ¿vale? Y dentro una carpeta plugins y otra org.gvsync scripting app extension. ¿Vale? Dentro de esa carpeta, dentro de esta carpeta es donde se guarda toda la configuración del plugin de scripting y donde se guardan vuestros scripts. Los scripts que vayáis a hacer se guardan en esta carpeta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser descomprimir el fichero de documentación adicional V3, ¿vale? Dentro de esta carpeta. Dentro de esta carpeta descomprimiremos el fichero de documentación adicional V3. ¿De acuerdo? Eso nos generará una carpeta help. Se meterá ahí dentro y nos generará esa carpeta donde va a estar toda la ayuda que vamos a necesitar. ¿Vale? Yo lo tengo aquí. Hecho ya aquí, entonces. Aquí. Oh, es verdad, los que trabajáis con la portable. La portable no deja cosas dentro del home del usuario, ¿vale? La portable lo que tiene es, dentro del directorio donde está metida la portable, hay una carpeta home, ¿vale? Entonces, dentro de esa carpeta home tendréis la carpeta GVSync, plugin, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, dentro de esa carpeta es donde tendríais que dejar caer, descomprimir el zip este de documentación adicional. A la hora de descomprimirlo, aseguraros de que no crea una subcarpeta con el nombre de documentación adicional, sino que se descomprime directamente sobre esta carpeta, ¿vale? Para sobreescribir lo que es la carpeta help. ¿Vale? Los que lo estáis siguiendo, ¿funciona? Yo os he pasado este fichero, ¿vale? Os he pasado ese fichero, ¿de acuerdo? Entonces tendréis que ir a la carpeta home de la instalación de GVSync que estéis trabajando. Si es una instalación estándar, estará en la carpeta de vuestro usuario GVSync. Si es una portable, es donde esté instalada la portable, habrá una carpeta home y dentro GVSync. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa carpeta GVSync, la carpeta plugins y lo que pone detrás, org.gvsync, scripting, app extension, ¿vale? Ahí dentro encontraréis algo parecido a las carpetas que hay ahí arriba. ¿De acuerdo? Ahí es donde tenéis que descomprimir el ficherito de este zip. ¿Vale? Pero descomprimiéndolo aquí, no creando una subcarpeta con el nombre del zip, como es muy normal que a veces nos pasa. ¿De acuerdo? Al hacerlo, os dirá que vais a sobreescribir la carpeta help. Es lo que pretendemos. ¿De acuerdo? Después de que haya, de que lo hayáis descomprimido, tendréis dentro de la carpeta help javadocs y scripting.docs, que antes no estaba. ¿Vale? La otra cosa que interesa hacer es el ficherito este. El ficherito este, lo mismo, lo descomprimís en esta carpeta. ¿Vale? Este ficherito lo único que va a hacer es descomprimir una serie de scripts ya para poder ir viendo cosas. Y no tengamos que programarlo todo ahora en el ratito que vamos a estar. ¿Eh? Y os queda ahí ya para poder usarlo.
En principio, dentro de ese fichero, ¿vale? Dentro de ese fichero está la carpeta scripts, que es esta. Yo la tengo llena ya con mis cosas, ¿vale? Entonces lo que vais a hacer es sacar esto dentro de la carpeta scripts. Desde el editor de scripts de GVSync, lo que se ve en el arbolito de carpetas es lo que hay dentro de la carpeta scripts, esta. Si estáis trabajando con la portable, tened mucho cuidado, porque si en un momento dado borráis la portable, perderéis todos vuestros scripts que hayáis estado haciendo. ¿Vale? Antes de tumbaros la portable, si queréis conservar algún script, ir a la carpeta esta y apartarlo. Si estáis trabajando con una versión instalada, como esto queda en el home de vuestro usuario. Podéis cambiar de versión de GVSync y se mantienen los scripts. ¿Vale? Bien. Entonces, si habéis descomprimido ya los dos archivos, podemos volver a GVSync y si tenéis arrancado el editor de scripts en GVSync, cerrarlo y hay que volverlo a abrir después de descomprimir los archivos, ¿vale? Para que relea el árbol de directorios que acabamos de generar y que vea las cosas, ¿vale? Entonces lo volvéis a abrir y tendréis aquí ya no las mismas cosas que tengo aquí, pero parecidas, ¿vale? Ahora lo que me interesa es que aquí en Utils hay una carpeta help. ¿De acuerdo? El problema es que yo os he pasado la documentación de ayuda y demás de mi usuario. Todas las rutas, los archivos de las que os he pasado están con mi usuario. Entonces no funcionarán si intentáis sacar la ayuda, porque no están correctas. Entonces este script de aquí se encarga de coger las rutas y ajustarlas a vuestro usuario. Entonces deberíais de ejecutarlo. ¿Vale? Abrirlo y le damos a ejecutar. ¿Vale? Dice que se va a iniciar y pues cuando termine de hacerlo volverá a sacar otro mensajito para avisarnos de que ya lo ha hecho. ¿De acuerdo? Una vez esté hecho, tenemos que cerrar GVSync y volverlo a abrir. Aunque pueda parecer un poco tedioso, yo creo que merece la pena hacerlo una vez y disponer de la ayuda ya que trabajar sin ella. ¿Vale? En mi equipo, en teoría, no habría hecho falta hacerlo. Una vez lo tengáis hecho y rearrancado GVSync, para los que estáis en Linux, ahora os diré cómo sacar la ayuda. Los de Windows tendréis que hacerlo de otra manera. ¿Vale? Hay un error en la gestión de ayuda, que se están componiendo mal los paths y en Windows se componen con las barras al revés y eso fue. Entonces, los que estáis con Windows, con Linux, si arrancáis otra vez el escritor de formularios, aquí en Help, los de Linux, los de Windows no hacerlo, ¿vale? Ahí en Help tenemos show javadoc y debería sacaros una ventanita ya para navegar por la documentación. Ahora contaré sobre ella. ¿De acuerdo? Los que estáis en Windows, el show javadoc ese no funciona, es más, si lo ejecutas, deja de funcionar toda la ayuda. Pero aquí tenemos un script show help que lo podéis ejecutar, lo cargáis y lo ejecutáis y os mostrará la ventanita de ayuda igual. ¿Vale? Próxima versión del plugin, esperamos que sea para enero o febrero, tendrá ya la ayuda cargada y todo esto puesto, para no tener que hacerlo. ¿Vale? ¿Los de Windows les sale algo? ¿Los que lo están probando en Windows o no hay nadie en Windows probándolo? Bien, entonces, aclarado esto, pues vamos un poquito ya a ver qué es lo que tengo aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a ir viendo ahora.
Vamos a ver dos cosas rápidas, ¿vale? Hay una utilidad que se suele usar bastante en geomarketing, que es, yo tengo cargado un mapa y a mí me gustaría, conforme me voy moviendo por el mapa, ir sacando algún tipo de estadísticas de la sobre la cartografía que tengo cargada e ir viéndola en tiempo real, tal como me voy moviendo, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahora, muy rápido, es, yo tengo un mapa de las manzanas de Valencia, un manzanero de Valencia, y fichado para cada manzana la población que vive en esa manzana. Entonces, pues, conforme me voy moviendo y para el encuadre que esté viendo del mapa en un momento dado, a mí me gustaría saber cuánta población hay en ese pedazo que estoy viendo. Pues en función de ello, pues puedo coger luego y tomar decisiones, o puedo ver me gustaría saber cuánta población hay menor que 15 años, o entre 20 y 30 años. Y yo me puedo ir moviendo por la cartografía y en un momento dado, pues digo, vale, pues en esta zona que tengo una población entre 15 y 20 años, que es destino de esta operación o esta campaña de marketing, es donde me interesa hacerla. ¿Vale? Y voy moviendo con el mapa y voy viendo ese tipo de estadísticas. ¿Vale? Entonces, vosotros ahí tendréis una cosa que se llama monitor, ¿vale? Y para que esto funcione, para el ejemplo, vamos a crear una vista nueva y añadiremos una capa, y la capa está dentro de la carpeta GVSync, en el home, GVSync, plugins, scripting, scripts, monitor, la de manzanas. ¿Vale? Dentro de donde hemos descomprimido los datos, en la carpeta Script Monitor Data, tenemos una capa que se llama manzanas.pop, ¿vale? Que es manzanero de Valencia con información de población. ¿Vale? Entonces, vamos a cargar esa capa dentro de una vista. ¿Vale? Ya tenemos ahí la capa esa dentro de la vista. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿vale? Nosotros hacemos, si no, una vez tenemos la capa, si la seleccionamos aquí en la aplicación y botón derecho le damos a tabla de atributos, ¿vale? Podemos ver la tabla de atributos asociada a esta capa, que nos va diciendo para la referencia de la manzana, la población entre 0 y 14 años, la población entre 15 y 65, más de 65 y la población total. ¿Vale? Esta información es pública y esta capa, no me acuerdo dónde me la descargué ayer. ¿De dónde la descargué? Es de lo que trata de Valencia. El portal de Valencia ahora. ¿Vale? Y aquí está, hay mucha información. Entonces, a partir de aquí podemos ya empezar a hacer cualquier uso estadístico de esto y empezar a visualizar cómo. Punto. Perdón, ¿dónde estaba el fichero que me has perdido? El fichero estaba. Aquí dentro de la carpeta de GVSync plugin tal, donde hemos descomprimido las cosas, Scripts Monitor Data. ¿Vale? Los datos con los que vamos a trabajar en estos dos ejemplos que vamos a ver se encuentran dentro de la carpeta scripts todos. ¿De acuerdo? Para que junto con el código vayan los datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues la primera aproximación que podríamos intentar hacer sería calcular cuál es la población total del área de vista de la vista que estamos viendo. ¿Vale? Si nosotros estamos navegando por aquí, estamos viendo un área del mapa, dice, ¿cuál es la población de ese pedazo de mapa que estoy viendo ahora? ¿Vale? A ver cómo podríamos hacer eso. Bien. Para hacer eso, vamos a un poquito navegar por la ayuda. ¿Vale? En la ayuda, recientemente
Este documento, ¿vale? El documento está pensado para gente que no es desarrollador, ¿vale? Pero creo que es suficientemente claro y lo podremos entender ahora. Básicamente, es un pequeño dibujito que para las cosas básicas de GVSync me dice cómo acceder hasta ellas desde scripting. ¿Vale? Las cajitas verdes estas representan una función que yo puedo invocarla directamente desde mi script. ¿Vale? Yo en el script puedo poner directamente current view y me va a devolver un objeto vista, que es donde se está viendo el mapa. O puedo poner current project y me va a devolver el objeto que representa la ventana que está representado por la ventana del proyecto. ¿Vale? Y luego tengo otra que es current layer, que si yo tengo una vista y una capa marcada, esa función que la puedo invocar directamente me va a dar esa capa que tengo seleccionada en ese momento dado. Entonces, a partir de esos objetos que yo puedo obtener de aquí, pues puedo, una vista tiene una cosa que llamamos MapContext, ¿vale? El MapContext tiene una colección de capas, las capas tienen fuentes de datos, ¿vale? Un MapContext tiene una proyección, las fuentes de datos tienen... ¿Vale? Una capa tiene una fuente de datos, una fuente de datos tiene un conjunto de features, que son las líneas de la fuente, de la tabla. Tiene un tipo que describe la estructura de la tabla y una vez tengo un conjunto de features puedo iterar sobre ellas. Para iterar y una vez estoy iterando sobre ellas puedo con get obtener el nombre de los obtener los valores de las líneas de las columnas de la tabla, puedo obtener la geometría asociada a esa línea, ¿vale? Y puedo empezar a trabajar con estas cosas. Si tengo la geometría, ahora luego vemos, ¿vale? Todas estas cosas. También, en principio, lo que he hecho es que si pinchamos también en cualquiera de estos, nos va a los javadores que hay en estos momentos con la documentación del MapContext, por ejemplo, ¿vale? Y abajo tenemos todos los métodos que tenemos disponibles para poderlo consultar, la documentación de esto. Lo importante ahora en estos momentos, lo que queremos hacer ahora era sacar la población del área de la vista que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas importantes tenemos que ir en danza. Uno, la propia tabla con los datos. Y otra, ¿cuál es el área que estamos viendo en un momento dado? ¿Cómo averiguamos el área que estamos viendo en un momento dado en una vista? ¿Vale? Son operaciones que vamos a hacer hasta en la sopa normalmente cuando vayamos a trabajar con información GIS. ¿Vale? Entonces, el objeto, la vista, tiene un MapContext. El MapContext representa al mapa que estamos viendo. Y como representa el mapa que estamos viendo, tiene lista de capas, tiene más cosas que no figuran en este cuadradito, ¿vale? El MapContext tiene una cosa que nos interesa mucho ahora y que no figura en este mapa, en este dibujo. Y es la definición del área de visualización que está viéndose en el mapa, ¿vale? El viewport del mapa. Entonces, a partir de eso, de ese viewport del mapa, nosotros podemos coger, obtener cuál es esa área para luego ir a la capa, a los datos de la capa, recorrérnoslo, igual que antes lo hemos hecho en el ejemplo anterior, recorrérnoslo, filtrar por ese área y obtener distintos valores de ella. ¿Vale? Os voy poniendo y así lo vais viendo, como siempre. ¿Vale? Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, por aquí, voy a hacer uno nuevo. Monitor. Y lo quiero en la carpeta monitor. ¿Vale? Cuando creamos un script, normalmente ponemos el nombre y ya está. ¿Vale? Pero también podemos poner el nombre y seleccionar en qué carpeta queremos crear el script. ¿Vale? Vosotros seleccionad que queréis crearlo en la carpeta monitor. Porque luego vamos a acceder a datos de forma relativa a donde se encuentra esa carpeta. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa que estén ahí y porque no solamente va a haber el script, van a haber datos adicionales dando vueltas. Vale, entonces. Una vez ya nos ha creado el script,
Nosotros podemos coger y nosotros queremos saber el área que se está viendo en la vista. Vale, pues entonces será current view, nos da la vista. Vale, una de las funcioncitas que teníamos aquí en verde en el dibujito. ¿Vale? Que nosotros podíamos saber el current view. Y con eso nos da la vista. Entonces, una vez tenemos la vista, yo os he comentado que el área de visualización la tiene el viewport. La tiene el Mac Context. El Mac Context tiene un viewport. ¿Vale? Entonces aquí nos dice el dibujito que a través de la función getMacContext sobre la vista podemos obtener el Mac Context. ¿Vale? Nosotros podemos ir probando y hacemos currentView.getMacContext. ¿Vale? Y si miramos la documentación del Mac Context, veremos que tiene un get viewport o algo así. ¿Lo veo? Pero seguro que sí. Vale, aquí tenemos un get viewport. ¿Vale? He llegado a cargar alguna cosa, así, vale, ya tengo ahí la manzana cargada, vale. Entonces, si yo ejecuto ahora este script, vale, pues me dice que un viewport me ha dado la representación en texto que puede de ese viewport. ¿De acuerdo? A mí me interesa concretamente, el viewport tiene mucha información sobre a qué escala estoy trabajando, cuál es el área de la vista en unidades del mapa, cuál es el área de la vista en píxeles, ¿vale? A mí no me interesa el área de la vista en píxeles, ni las unidades por las que estoy trabajando en este momento. Me interesaría cuál es el área de la vista en unidades del mapa, en metros o en kilómetros, en lo que esté trabajando en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo geo hay un concepto que es el concepto de envelope, de envolvente, que es donde vuelve una especie de geometría con la envolvente de ese objeto. ¿Vale? Es lo que realmente vamos a necesitar ahora. Entonces, el viewport le podemos preguntar, y ese envolvente sí que está en unidades del mapa, no está en píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, será get. Get envelope, ¿vale? Voy a partir de la línea. ¿Vale? Pero ese objeto envelope sigue sin ser una geometría y yo no voy a poder hacer muchas operaciones con él. ¿Vale? Pero este sí que ya tiene un get geometry que se lo puedo pedir y ya me dirá algo. ¿Vale? Me dice que es una superficie 2D. Bien, vale. Hay una operación sobre. ¿Podemos echar un micro? Mierda. Ah. A veces se me muere la gana. Bueno, entonces, sobre las geometrías, si venimos aquí a la documentación, podemos ver en la documentación que hay un montón de operaciones, de métodos que podemos aplicar a la geometría. Antes, en lo que ha estado probando Oscar, hemos usado el método intersect o algo así, creo que era. No he estado muy al tanto, pero creo que era intersect. ¿Vale? Pues tenemos más métodos. Vamos a usar ahora para probar, hay un método que se llama convert2wkt. Wkt es una forma de representar la geometría en modo texto que un humano podría entender. ¿Vale? Entonces, para ver que sacamos algo decente y a ver qué es lo que hemos sacado, y no solamente que nos diga que es una superficie, vamos a decirle que nos diga esto. ¿Vale? Y entonces aquí ya nos dice, vale,
hemos obtenido un polígono con una serie de puntos. Pues más o menos, posiblemente estaremos con lo que queremos. ¿Vale? Entonces, lo que sí que tenemos claro ahora mismo es que con ese código, esto que hemos obtenido aquí es una geometría que es el encuadre, es el encuadre de la vista que tenemos en un momento dado. ¿Vale? Una vez ya tenemos el encuadre de la vista, lo demás ya es fácil. Es muy parecido a lo que ha hecho antes Oscar. Nos cogemos la capa corriente, la recorremos y comprobamos que las geometrías intersectan con el encuadre de la vista. Igual que se ha hecho antes. ¿Vale? Nosotros podríamos hacer algo así como la capa corriente es el layer será igual a current layer punto get. Ahora explico. Aquí en el dibujito, dada una layer, dada una capa, obtengo cuál es su fuente de datos, pido un conjunto sin filtrar, he pedido un conjunto con todas las fuentes, con todas las líneas de esa fuente de datos, y después ya puedo iterar sobre ellas. ¿Vale? Entonces eso es lo que he puesto aquí en esa línea de ahí. Luego podríamos hacer for row in iterator. ¿Vale? Podemos poner esto. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de instrucciones. ¿Vale? Y no darle a ejecutar antes de... así muy alegremente. Si yo estuviese viendo todo el mapa ahora... Bueno, no, si no, si le pongo ahí eso, voy a coger y voy a sacar un listado de todas las líneas de la tabla. Y lo voy a sacar por esta ventanita de aquí abajo. Va a tirarse una eternidad. No porque le cueste recorrer las líneas, sino porque le cuesta un montón gestionar la entrada-salida por esta ventana. ¿Vale? Entonces hay que procurar no hacer cosas de esas, porque se tirará un rato hasta que termine y os va a dejar el programa bloqueado hasta que termine de hacer la operación. No se puede interrumpir. ¿Vale? Entonces, nosotros realmente lo que queremos es... ¿Dónde, perdón? En el DCTUSET. Sí. ¿Vale? Nosotros lo que queremos ahora realmente es las líneas de la tabla que intersectan con la... intersectan con la el encuadre de la vista que hemos calculado un poquito arriba, ¿no? Entonces podríamos hacer row.getDefaultGeometry.intersect con encuadre. ¿Vale? ¿Vale? Solamente quiero que me imprima las líneas que de la tabla que intersecta con el encuadre que estoy viendo ahora mismo. Yo he mirado hace un momento, tengo un encuadre pequeñito, no me va a salir 3 millones de líneas y me lo va a hacer en un tiempo razonable, ¿vale? El problema es del print, no de los cálculos. Si no he cometido muchos errores de picado, ¿vale? Me saca las líneas que intersectan con el encuadre. Me ha sacado solamente unas cuantas líneas. ¿Vale? Pero yo no quiero que me saque las líneas que intersectan con el encuadre. Yo lo que quiero es calcular en esa área cuánta población hay. ¿Vale? Ahora ya es fácil. Una vez llegado hasta aquí, ese cálculo es trivial. Lo único que tenemos que hacer es, pues, sumatorio igual a 0, sumatorio igual a row.get de, si yo me vengo aquí y saco la tabla de atributos asociada a eso, veo que el campo se llama pop-total.
¿Vale? Pues me vengo aquí. Podría hacer algo parecido a esto, ¿vale? De la línea de la tabla, obtengo el campo COT total. ¿Vale? Obtengo el campo COT total y lo voy sumando. Y cuando he terminado de recorrerlo, pues digo cuánta es el total de población que hay en ese encuadre. ¿Vale? Lo ejecutamos, dará un error. Yo ya han pasado por ahí y sé que va a dar un error, ¿vale? Y es porque el campo, si nos venimos aquí, bueno, puedo ejecutarlo y que dé el error, así lo veis. ¿Vale? Ha dado un error, te dice que no puede sumar un int, que no puede sumar un int y un unicode. ¿Vale? Entonces, realmente lo que está pasando es que en la tabla de atributos. Nos venimos aquí y en tabla le decimos propiedades, vemos que el campo pop total es de tipo string, que aunque parezca un número, es un string, ¿vale? La solución es simple, ¿vale? Simplemente le hacemos un int y arreando. Quien ha definido la tabla esa, la ha definido con eso como un... ¿vale? Entonces, con esto nos dice que en el encuadre que estamos viendo hay un mogollón de personas. Al ponerle el link te convierte el link que está trabajando en entero directamente. Sí, es un string y lo convierte a entero. Vale, eso es estándar Python, no. Vale, entonces, con eso sería una primera aproximación, pero a nosotros nos gustaría que cuando yo voy moviendo el encuadre, que si yo ahora hago así y me muevo o voy cambiando el encuadre, ¿vale? Conforme vaya cambiando el encuadre, dinámicamente me vaya haciendo el cálculo. ¿Vale? Para que yo pueda ir navegando por el mapa y mientras voy navegando por el mapa voy realizando cálculos de forma automática, me los va mostrando y yo puedo tomar decisiones en función de los cálculos estadísticos que esté viendo en tiempo real, conforme me voy moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, si volvemos aquí a la documentación, nos podemos encontrar que en el viewport, cuando encuentre, el viewport tiene una cosa que se llama Add Viewport Listener. ¿Vale? Yo puedo registrar un listener sobre el viewport. ¿Y cuándo me avisará? Pues me avisará cuando cambie el color de fondo, es irrelevante, cuando cambie la extensión que se está visualizando. Ahí se dice que nos interesa. ¿Vale? O cuando cambie la proyección de la capa. Ahora tampoco nos interesa. Pero este sí, es justo lo que queremos. Cada vez que cambie la extensión que se está visualizando en el mapa, que me avise a mi código. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, yo cada vez que cambie la extensión de visualización, se recalcula y voy calculando mis estadísticas sobre esa área de mapa que estoy viendo. No sé si voy demasiado lento, demasiado rápido o voy bien. Vale, entonces, para eso lo que tengo que hacer es esto. El viewport listener es una clase. ¿De acuerdo? Digo interfaz, perdón. De Java. Entonces lo que tendré que hacer es una clase en Python que implemente esa interfaz Java. Y a llamar con una instancia de esa clase, llamar al
viewport diciéndole al viewport listener esa clase para que la vaya invocando. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir picando código. Yo tenía este pedacito de código aquí. Vale. Me voy a crear una clase que se llame ClassMonitor suma y le voy a decir que extiende de vier. ¿Cómo estoy? ¿Vale? Tendré que decirle que tiene el método def back color changel que he visto en la documentación, ¿vale? No me voy a preocupar por qué parámetros recibe ese método, porque como no lo necesito para nada, ¿vale? Lo declaro así como un asterisco para que lo recoja, pero que no quiero hacer nada con ellos, no voy a hacer nada especial. Después tengo un def Projection Change. Extend Change. ¿Vale? Esta clase voy a ponerle un constructor, coma, que recibo un map con texto. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es en el constructor, cuando quedarme, registrarme como escuchador del viewport. ¿Vale? Que es lo que haría con self. Me voy a guardar el mapcontext también. Y me voy a quedar escuchando al los cables. ¿Vale? La idea, rápidamente, no sé si me he dejado cosas, seguramente, ¿vale? Es, tengo una clase que implementa el viewport listener, ¿vale? Y entonces lo único que hago es, me quedo yo escuchando eventos del viewport, registrándome como escuchador llamando al viewport listener. ¿Vale? Entonces cada vez que cambie el color, la proyección o el área de visualización, empezará a llamar por aquí a las cosas. ¿Vale? Voy a picar más código porque y no probar a ejecutarlo, porque vamos a hacer una borrinada muy gorda. Solo en plan didáctico. Luego la corregiremos. ¿Vale? Entonces, la cuestión está que yo he hecho esto. Cada vez que cambia el encuadre, pues yo cojo el map context y calculo, igual que lo había calculado antes en el mind, calculo el área de visualización de la vista, que es esa. Una vez ya tengo el encuadre, entonces ya lo que tendría que hacer sería algo parecido a esto. ¿Vale? Copio. He copiado lo que tenía en el mind y simplemente lo pego ahí arriba, ¿vale? A ver qué es lo que pase, curren la llave, que es así.
Vale. Y simplemente monitor igual a monitor suma de faltan aún alguna cosa, pero en general el esqueleto ya está entero. ¿De acuerdo? Lo que antes habíamos puesto aquí en nuestro main, lo único que he hecho es subirlo aquí arriba. ¿Vale? Antes teníamos que cogíamos current view con el map context aquí. Ahora yo, pues en la clase me he guardado el map context y aquí simplemente. Las clases que va creando Python, ¿sí?, van quedando en memoria. Si estamos 6 horas trasteando, ¿estamos dejando basura en memoria? Sí, vale. Hay un problema. Con la 2.5 de Python tiene un problema que no libera toda la memoria. No es un problema de, claro, de GVC. Con la 2.6 está arreglado. Vale. ¿Vale? Por eso tenemos que sacar versión ya, la próxima, para enero o febrero, viene ya con la 2.6. Vamos forzados porque nos hemos dado cuenta que había errores de cuando estábamos trasteando mucho rato, no sabíamos lo que era, y al consultar la documentación de Python, sí, pero está arreglado la próxima. Ya, la próxima. Pues a la próxima nos la utilizaremos nosotros también. Pues hay que saltar a la 2.7. No hay 2.7. Que yo sepa. Saltaremos a la última que haya. Igual estoy confundiendo yo los números. Lo que no estoy seguro es que si era oficial ya. Yo me iría a la web oficial de Hyton y iría a la última. Y que Dios nos pille confesado. Este año la actualizamos mucho. Sí, este año la actualizamos mucho. Entonces, iremos a la última versión de Hyton, la que haya. ¿Vale? No vamos a quedarnos. Dice, si ya que actualiza, no te quedas a mitad. ¿No? Vale, entonces. Pues simplemente, si hacemos algo así, en principio, cada vez que cambie el encuadre, se nos invocará a nuestra clase e irá mostrándonos por aquí en la consola el sumatorio de la población que intersecta con el área de visualización. Falta una cosa, y es que tendremos que hacer el import del viewport listener. ¿Vale? Por listeners será algo como copy de aquí. Y si no me he dejado muchas cosas. Vale. Si lo ejecutamos así sin más, que lo voy a ejecutar yo, si vosotros queréis también, nos obligará a que tenemos que cerrar y destruir la vista con la que estamos trabajando. ¿Vale? Porque para el ejemplo este, estamos añadiendo un listener, pero en ningún lado hemos introducido ningún mecanismo para quitar el listener. ¿Vale? Entonces, si le damos, se quedará escuchando, y si no introducimos ningún mecanismo para quitarlo, pues tendremos que destruir la vista y volver a abrir otra para quitarlo. ¿Vale? Ahora en este momento me interesa más que veamos que realmente funciona que el problema de que se nos quede de quitar el listener. ¿Vale? Entonces voy a ejecutarlo así, vosotros si queréis también, pero ya luego tendréis que cerrar la vista, destruirla y crear otra nueva. ¿Vale? Vemos que funciona y entonces pasaremos al siguiente, que lo siguiente sería, pues vamos a darle interfaz de usuario a esto. Vamos a crear una ventanita y que la información, en vez de una ventanita, que quede flotante encima de la vista, y que la información, en vez de salir aquí en la consola, pues la vaya presentando en esa ventanita. Eso nos permitirá que si cerramos la ventanita, pues quitar el listener. ¿Vale? Pero aquí mismo, como no le hemos dado ningún tipo de interfaz de usuario, el listener se va a quedar puesto. ¿Vale? Voy a darle a ver si ejecuta o hay muchos errores.
Puto caso. Vale. Cuando nosotros estamos ejecutando. Cuando nosotros estamos ejecutando un script y el código que se está ejecutando en ese momento es. Está dentro de esta ejecución del script, las salidas salen por aquí. Cuando se produce una excepción y el código está ejecutándose en otro thread distinto, la salida igual sale por aquí, como sale por la consola, como que no la veis en ningún lado. ¿Vale? Entonces, la ejecución de esto de aquí se está ejecutando, la ejecuta en otro thread distinto cada vez que cambia. Entonces, se ha producido un error aquí y no me lo ha sacado la consola. Yo cuando he arrancado GeoVisible lo he arrancado en modo consola y me lo ha sacado por la consola de GeoVisible, por la consola del sistema. ¿Vale? Lo que me estaba diciendo es que me he dejado la variable sumatorio por inicializar. No está inicializada la variable esa. Ah, no. Feature story. Ahora se me queja de que no tenía ninguna capa seleccionada. Entonces no había capa corriente. Ahora contaremos cómo corregir esas cosas. Ahora ya parece que si cojo una herramienta, ¿vale? Conforme ya me voy moviendo, va recalculándolo. ¿Vale? Va recalculándolo. ¿Bien? Entonces, os cuento qué es lo que estaba pasando. La primera cosa que me ha pasado es que me he dejado la línea 21, me la había dejado. No había inicializado la variable. ¿Vale? Entonces cascaba. Después lo siguiente que estaba pasando es que he cerrado la vista y lo he vuelto a abrir porque se había quedado el listener ahí atontado de antes y no he seleccionado la capa, ¿vale? En la vista cuando tú cargas una capa ahora está en negrita, pero cuando la cargas por defecto no estaba en negrita, no la he seleccionado. La función esta de aquí, current layer, la función current layer lo que me devuelve es la capa que he seleccionada, no había ninguna y estaba fallando. ¿De acuerdo? Además ahora esto se ha quedado así y lo que os he comentado antes, el listener se ha quedado puesto y no tengo ningún mecanismo ahora para quitarlo porque no lo he implementado. Con lo cual voy a cerrar otra vez la vista, la voy a volver a abrir y vamos a ver la siguiente cosa, cómo damos un poco de interfaz de usuario a esto. ¿De acuerdo? Antes de eso, igual convendría hacer algunas retoques, ¿vale? Antes de volver a... ¿Retoques de qué tipo? Pues podríamos nosotros comprobar
que if current beer then none, pues molaría avisar al usuario para que no entre y empiecen a cascar las cosas, ¿vale? Entonces podríamos msgbox debe haber una lista cargada, por ejemplo, ¿vale? Para que no pase. Además necesitamos también que haya una capa activa, ¿vale? Pues no vamos a dejar que tire para adelante, vamos a atraparlo aquí mismo ya. Podríamos hacer aquí directamente y current layer igual a none, pues lo mismo. Debe seleccionar una capa de la lista, ¿vale? Que es lo que a mí me ha pasado, he intentado y no tiene ninguna. Yo puedo añadir esas cosas. Y luego, a modo de precaución, vamos a coger y aquí pasar el current layer. Y vamos a cogerla dentro de nuestro listener. Y aquí usaremos source.layer. ¿Por qué prefiero pasársela y no cogerla aquí? Porque si se la paso, yo me aseguro que en el momento de que he ejecutado mi script, current layer es distinto de null. Y es la capa que quiero ya, la tengo ahí. ¿De acuerdo? Mientras que si la cojo aquí, eso se ha quedado como un listener. Yo puedo seguir manipulando cosas en GVSync y no tener ninguna capa activa cuando se dispare el evento este. ¿Vale? Entonces, puedo incluso cambiar la capa activa sobre la marcha. Pues a mí no me gustaría cambiar, que me la cambiase el usuario. Yo quiero coger la capa activa que tenía cuando activé esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Por eso he puesto abajo código para recogerla, para recoger también ahí el current layer y pasárselo a mi monitor. ¿Vale? Y aquí ya hago las comprobaciones que quiera yo con ella. Bien, entonces, hecho estas pequeñitas comprobaciones, vamos a ver un poco ahora el tema de la interfaz de usuario. ¿Vale? La parte de scripting lleva una pequeña herramienta integrada para hacer interfaz de usuario muy simples. Demasiado simples y muy complejos de hacer. ¿Vale? Entonces, para la próxima versión vamos a introducir una herramienta que no es nuestra, es de otros, para diseñar interfaz de usuarios. Pero que podemos usarla es una herramienta para diseñar interfaz de usuario de Java, pero que la podemos usar desde scripting y hacer uso un poco de ella. ¿Vale? Entonces, aquí en la carpeta Utils, ¿vale? Tendréis una cosa que se llama ABI. ¿Vale? Si lo ejecutas, o por lo menos a mí, no sé si no os sale, me decís algo, ¿vale? Al arrancarlo, pues saca algo parecido a esto. ¿A alguien le va? ¿O a alguien no le va? ¿De lo que está siguiéndolo? No. ¿No? Sí, vale. Entonces, esto es un pequeño diseñador de formularios, tiene sus años, pero lo que hace lo hace muy bien. Entonces, pues lo usamos. Hemos decidido que podemos usarlo. Realmente, la parte de scripting de GVSync no te fuerza a usar ningún tipo de framework ni nada para gestión de formularios. Puedes hacerlos como tú quieras. ¿Vale? Pasa que este a mí me ha parecido simple. Entonces, este framework está pensado para otras cosas distintas que para lo que lo vamos a usar ahora. ¿Vale? Y entonces, requiere de un proyecto. Está pensado para trabajar con aplicaciones Java y requiere de un proyecto para que él sepa dónde encontrar las clases Java con las que va a trabajar y todas esas cosas. A nosotros eso, desde scripting, nos da exactamente igual. Pero nos vamos a ver forzados a crear un proyecto. ¿De acuerdo? Normalmente yo lo que hago es creo un proyecto
le digo que lo guarde. Vengo aquí, a ver. Le digo, new project. El project file, pues suelo decirle en cualquier sitio, ¿vale? Normalmente en el home de un usuario se lo pongo, o en cualquier sitio. En ese sitio va a guardar un fichero, ¿de acuerdo? Y lo voy a llamar, pues, creo que sí, create. ¿Vale? Y requiere que le digamos aquí, en el AddPad, una carpeta. Cualquiera. ¿Vale? Entonces, le hemos dicho un nombre de proyecto y una carpeta. Y una, ahí lo único que va a hacer es, va a buscar clases Java ahí si las necesitase para algo. Nosotros, como no lo vamos a usar esa parte, nos da igual. Entonces, este editor es muy simple. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño formulario, tonto, muy tonto. ¿Vale? Nuevo formulario. Voy a poner aquí una etiqueta y al lado... voy a poner aquí una caja de texto y aquí voy a coger y poner un botón. Quito todo lo que me sobra. ¿Vale? Y a esta caja de texto le voy a decir que se expanda en dos columnas. ¿Vale? Y además me voy a venir para aquí a la columna 1, y le voy a decir que se haga grande. ¿Vale? Por el ancho que se extienda en función de lo que haya. ¿Vale? ¿Muy rápido ha sido? Una vez tenemos hecho así, pues podemos coger y a esta caja de texto venirnos aquí a componentes y va a ser, como va a ser solo de visualización, pues molaría que no fuese editable. Aquí tengo un campo, una check de editable, no quiero que sea editable. Le voy a poner un nombre que se llame txt suma. Aquí voy a poner suma, al botón lo voy a llamar cerrar y voy a llamar a el botón cerrar. ¿Vale? Yo tengo costumbre de a los nombres de los controles prefijarlos con el tipo de control, cada uno tiene su costumbre, ¿de acuerdo? Vale, una vez tenemos ya hecho nuestro formulario, lo importante del formulario es que le hemos puesto un nombre a este campo, y a este campo de arriba le hemos puesto un nombre, que lo he llamado txt suma, y que al botón cerrar también le hemos puesto un nombre y que lo he llamado botón btn cerrar. ¿Vale? Esas dos cosas son las más importantes de todo. El resto es ir jugando para tener la visualización que queramos. En principio podéis jugar con la herramienta y veréis que tiene bastantes prestaciones a la hora de hacer cosas con ella. Vale. Una vez tenemos nuestro formulario, que es simple, muy 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 simple, pues ya simplemente cogemos y lo guardamos. Le damos guardar. ¿Vale? ¿Y dónde vamos a guardar el formulario? Lo vamos a guardar al lado de la carpeta donde hemos creado nuestro script. Al lado, justito al lado de nuestro script. ¿Vale? En la carpeta home, plugins, home, plugins, orgvc, scripting extension, scripts, monitor. ¿Vale? ¿Ves? La carpeta justo donde hemos metido nuestro script. Y lo voy a llamar monitor suma.xml. Y lo voy a llamar monitor suma XML. ¿Vale? Guardar. Y entonces, lo que voy a hacer es que mi clase monitor suma, que es el día del listener del viewport, extienda también de otra clase más, que es de la clase form panel. ¿Vale? ¿De dónde sacar esta clase form panel? Esta clase form panel de momento está metida aquí, en libs.
Y hay un for panel y aquí dice que con esto para importar, porque lo que he comentado antes, los imports no funcionan correctamente aquí dentro, ¿vale? Entonces hay hecho aquí un yuyu raro para poder importar esa clase desde ahí y además... ¡Oh, mierda! Espera un momento. Vale. Y además me dice que antes debo haber cargado el módulo importUtils, que está aquí debajo también. Y para cargar el módulo importUtils me dice que lo he de hacer así. ¿Vale? El módulo import, como no funcionan los imports correctamente, ¿vale? Como no funcionan los imports correctamente, pues yo he tenido que hacer algo para que poder gastar un import raro. Me he limitado a hacer un exec del fichero. Aquí es importante esto de aquí. Cuando se ejecuta un script, se declara siempre el nombre script. ¿Vale? Tenemos siempre declarado el nombre script, que representa al objeto script de Java que está en ejecución en ese momento dado, asociado a este código Python. ¿De acuerdo? Y entonces, el objeto script tiene una cosa que es resource, que lo que me devuelve es el fichero ese relativo a donde se encuentra el script. ¿Vale? Esto lo que hace es, me devuelve este fichero relativo a donde se encuentra el script. ¿Vale? Pongo un ejemplo rápido. Vamos a hacer ahora mismo. Por ejemplo, nosotros hemos creado nuestro formulario que se llamaba monitor suma XML. ¿Vale? Lo hemos guardado al lado del script, pero no sabemos dónde está eso guardado dentro de nuestro sistema. Cada sistema puede estar en un sitio, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, aquí lo que podemos ver es que he puesto esa línea ahí para ver y lo que nos devuelve es la ruta del fichero completa donde está ese fichero, ¿vale? Entonces el getResource sobre el objeto script lo que sirve es para obtener rutas, ficheros con rutas relativas al script que está en ejecución en ese momento. Útil para, por ejemplo, localizar el XML que hemos hecho en nuestro formulario. ¿Vale? Nosotros hemos hecho que extendiese de la clase forPanel y la clase forPanel esta en su constructor tiene cosas. La clase forPanel en su constructor requiere que le digamos el fichero XML que tiene que cargar con la definición del formulario. ¿Vale? Entonces simplemente llamamos en el constructor de nuestra clase, llamamos al constructor de la clase forPanel para inicializarlo y tendremos que pasar que recibe esto, ¿vale? Para inicializar el panel, ¿de acuerdo? Nosotros
hemos puesto un botón que hemos llamado el botón, lo hemos llamado btn cerrar. Entonces, si nosotros creamos btn cerrar guión click, automáticamente cuando yo clique en el botón me va a llamar a este evento. ¿Vale? Entonces aquí simplemente lo que haremos será self.hide. Y el panel tiene un evento hide, el form panel tiene un método hide, que lo que hace es lo cierra, lo oculta. Y además, creo que se llama remove diez por listener, pero vamos a consultarlo. Sí, remove diez por listener. ¿Qué he hecho? Se me ha muerto la veilla. Se me ha muerto algo, no sé qué. Vale. Vale. Entonces, básicamente, esto de aquí realmente se invocará cuando yo clique automáticamente en el botón cerrar. Y lo que voy a hacer aquí ya es, pues, quitarme como escuchador. ¿Ves? Cuando cierre la ventanita, quitarme como escuchador. ¿Vale? Y después cierro la ventanita. ¿De acuerdo? Eso era una de las deficiencias graves que teníamos cuando no teníamos interfaz de usuario hace un momento. No, en ningún sitio teníamos para decirle deja de escuchar. Y luego, aquí en vez de hacer un print, pues nosotros hemos creado una caja de texto que se llama suma. ¿Suma? ¿Cómo se llamaba la caja de texto? Suma. ¿Vale? Txt suma punto text. Y quito el print. ¿Vale? Básicamente es que el formulario era muy simple. Tenía un botón y una caja de texto. ¿Vale? Entonces, lo único que hacemos es, en vez de hacer un print, metemos en la caja de texto de txt suma, metemos el valor del sumatorio. Como es un entero y set recibe un string, convertimos, ¿vale? Y en el evento del botón de cerrar, pues simplemente cerramos y antes dejamos de escuchar los eventos del viewport. ¿Vale? Pues, salvo errores, vamos a ver qué nos pasa. Sí, me falta algo importante. En ningún sitio le he dicho que muestre la ventana. Vale, y aquí tenía esto comentarizado. Monitor.show. La clase forPanel tiene un método showWindow y un método showTool. En principio la tenemos aquí en la clase forPanel y podemos mirarla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si la miramos por aquí, la clase forPanel, ¿vale? Vemos que tiene el HIDE, vemos que tiene un load para cargar el formulario, que nosotros no lo estamos invocando. Tiene un show window y un show tool. La diferencia entre uno y otro es que uno me abre una ventana normal y corriente, el window, y el show tool lo que me abre es una ventana tool palette, de forma o semimodal, que no tiene el foco pero está encima de todas las demás. ¿Vale? Entonces nos interesa y recibe el título de la ventana. Nos interesa una de tipo paleta. Y le vamos a decir que es sumatorio, por ejemplo. Vamos a poner lo que queramos. Pero... ¿Vale? Y vamos a ver qué nos dice. No tengo. ¿Qué?
aquí. Oh, me pasa que he escrito más cerrar. ¿Vale? Vale, tengo ahí ya la ventanita. ¿Vale? Tengo ahí ya la ventanita dando vueltas y se supone que conforme me vayamos. Mal texto, vale, me deja una T en texto. Ahora, aunque lo vuelva a ejecutar, no se va a arreglar, aunque yo corrija este text de aquí, porque el listener ya está arrancado, vale. Tendría que quitar el listener para que se pudiese ejecutar correctamente ahora, para que se cargue el nuevo. Entonces no tengo más narices que quitar la vista, que cerrar la vista y volverla a cargar. No hace falta, le he dado botón cerrar. No se va a creer. Corregido ya los errores de sintaxis que tenía. Corregidos los errores de sintaxis, ya simplemente cuando me voy moviendo me va actualizando la población, el cuadrito con la población, el área que estaba viendo. ¿De acuerdo? El programa es muy simple, tiene cuatro cosas, pero más que nada pretende ilustrar que se pueden coger y hacer cálculos de este tipo sobre la cartografía. Podríamos, pues por ejemplo, yo que sé, añadirle que nos pregunte el campo para poder lanzar varias, pues ahora nosotros, si quisiésemos, podríamos en un momento dado venirnos aquí y decirle que POP 014, y aquí le ponemos en vez de POP total POP 014, que es el otro campo, ¿vale? ¿Vale? Habría que hacerlo más bonito, ¿vale? En el sentido de que, pues en el código nuestro, pues cambiar donde pone el título de la ventana o lo de suma, pues que cambiemos el sobre qué campo estamos trabajando. Podríamos pedirle al usuario que nos introduzca al campo, y podríamos tener así de esa manera varios monitores de qué es lo que estamos viendo con distintas estadísticas sobre la misma área, tal como nos movemos, ¿vale? ¿Entiende la idea? Lo de, por ejemplo, de cambiar el campo de forma muy, muy, muy rápida, pues podría ser algo así como campo es igual a input2.
tanto el input box que yo acabo de meter ahora como el MSG box este de aquí están dentro del módulo que viene ya con la instalación que se llama Commons Dialog, ¿vale? Que he puesto el import arriba. Eso quiere, ¿por qué lo comento? Porque si nos venimos aquí a la documentación, abajo del todo tendremos módulo Commons Dialog, ¿vale? Y ahí podemos ver los parámetros que lleva el input box, lo que lleva el config dialog y el MSG box. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si aquí pues yo he preguntado el campo y se lo voy a pasar en el constructor. ¿Vale? Y en el constructor lo recibiré por aquí. Y cuando vaya a hacer la sumatoria, el sumatorio, pues en vez de coger un campo aquí a piñón, pues el punto campo. Y lo que voy a hacer también es, le voy a poner un nombre a esta etiqueta de aquí, que no le he puesto nombre, LBL etiqueta, ¿vale? Guardo, me vengo aquí. Y aquí en el composer, pues lo que haré será self.lblEtiqueta.setText sumatorio de tanto que tienes. Self.cam. ¿Vale? Para cambiar la etiqueta también. ¿Vale? Le pongo un nombre al control, el diseñador de formularios, y luego ya puedo acceder desde el script. PopTotal, aceptar. ¿Vale? Ya lo tenemos calculando sobre PopTotal. Si ahora lo volvemos a lanzar y le decimos que Pop 0 a... Ya no me acuerdo. ¿Cómo? 14. Tendremos, ¿vale? Que nos va sacando ya los dos sumatorios, hemos cambiado un poco la etiqueta. Ahí ahora ya es cuestión de programación en Python con un poco de Java, más o menos pura y dura, pero lo interesante es lo que hemos puesto arriba para calcular para hacer los cálculos. ¿De dónde sacamos los cálculos? Es que luego operemos con un campo, operemos con otro, hagamos un sumatorio o hagamos cualquier otra operación para sobre cálculo estadístico con lo que estamos recuperando del mapa, y ya eso es programación estándar que no supongo que todos podréis tirar de ella más o menos. ¿Vale? No sé si veis la potencia que puede llegar a tener esto. Bien, pues este ejemplo llega hasta aquí. ¿Vale? No sé cómo vamos de hora, muy mal, ¿no? ¿Nos quedan 20 minutos? Tenía pensado comentaros otro ejemplo, pero creo que no sé si merece la pena comentarlo o qué hacer con ello. Vale, que era el de Photo to Shape. Vale, este tiene otro tipo de problemática y tal. Os lo cuento un poco por encima. Tendréis los fuentes ahí a mano, con lo cual, aunque no lo veamos, pues bueno, ¿sí? El Photo to Shape, pues, pretende ser un prototipo de una utilidad rápida. Para ello tengo mi móvil, que hago un montón de fotos. Mi móvil, además, la georreferencia toda, me mete la fecha, la hora y la posición de GPS donde he hecho la foto. Pues a mí me gustaría, pues, poder hacer así y que me sacase en un mapa todos los puntitos de donde están todas mis fotos. Y que si además clico en un puntito y me muestra la foto, ya es cojonudo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera es poder coger todas las fotos que he hecho y cargarlas en un GIS para verlas. ¿Vale? Pues es una tontería, pero bueno, básicamente es para ver que se pueden hacer muchas cosas con esto. ¿Vale? Todas alrededor, en GeoGebra, que evidentemente, aunque podrías usarlo para hacer cosas que no tengan que ver con GIS, porque total, es un Python que hay ahí y ya está. Pero lo suyo es que detrás tienes toda la aplicación de GIS.
¿Vale? Ese módulo es un poquito más complejo, ¿vale? Y en principio, en Python no viene de base ninguna librería, y yo no encontré ninguna así rápida, para leer los metadatos de una de las fotos. Hay muchas, pero coño, en Python no busqué y no encontré. Seguramente hay, ¿vale? Sin embargo, en Java sí que encontré una. Coño, estoy en Python, puedo usar Java. Puedo usar librerías de Java desde Python también. Entonces, lo que hace este ejemplo es, básicamente, entre las cosas que hace es coger una librería de Java que maneja los metadatos de las imágenes para poderlas leer y a partir de ahí ya posicionarlas. ¿Vale? Entonces, voy a ir creando un script nuevo que lo voy a llamar Photo2Save y lo voy a meter dentro de esta carpeta. ¿Vale? Para el Photo2Save, pues me molaría tener cargada otro tipo de cartografía. Pero bueno, ahora mismo no la necesito. ¿Vale? Entonces, si miramos lo que hay dentro de la carpeta de scripts, de aquí dentro de Photo2Save, ¿vale? En el sistema de archivos, veremos que hay una carpeta libs con dos jars. ¿Vale? Los propios jars o las propias librerías Java que necesita este script que vamos a usar no vienen con GVSync, pero pueden ir dentro de nuestra carpeta que distribuye nuestro script. ¿Vale? Yo simplemente las he dejado dentro de la carpeta Photo2Save-libs y ahora luego le diré a mi script que que cargue esas clases Java de ahí para poderlas usar para parsear los metadatos de las imágenes. ¿Vale? También tengo una carpeta data ¿vale? Donde tengo pues nada, 5 imágenes de prueba con de distintos móviles y demás, con distinta información de metadatos. Algunas tienen posición y otras no. ¿De acuerdo? Entonces, la información de posición que tiene además no es correcta. ¿Vale? Están posicionadas en casi cualquier sitio, porque bueno, no era plan de usar datos reales así y más. ¿Vale? Y esto de aquí es una capa que yo la quería usar como referencia. ¿Vale? Para poner las fotos encima, y esto es lo que iba a generar. ¿De acuerdo? Entonces machacará. Ahora no creo que nos dé tiempo, pero si acabamos el ejemplo entero, esto es lo que íbamos a ir generando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como iniciación a la fiesta, pues. Aquí hay un módulo imagen GPS metadata que ya lo he picado para no tenerlo que picar aquí ahora, ¿de acuerdo? Que simplemente lo vamos a usar. Ese módulo realmente lo que hace aquí es import from jars de la carpeta libs, me importas esa clase, con lo cual directamente esa clase ya la voy a tener disponible en este módulo de Python. ¿De acuerdo? Y luego he implementado aquí una pequeñita clase, una tontería de clase, ¿vale? Que la he llamado imagen GPS metadata, que es para leer los metadatos de tipo GPS de una imagen. Lo de la clase Java hace uso de ello aquí, en esa línea, solamente, ¿vale? O en esa y una o dos más abajo. Cuando yo le digo que lea una imagen, llama a la clase Java para leer los metadatos de la imagen y después ya empieza a recorrérselo y hacer operaciones con ellas y se lo guarda. ¿Vale? Simplemente se lo guarda y luego he hecho una serie de getters de comodidad, pues porque él se lo guarda, pero se lo guarda el nombre que me viene, que me da esta librería, son unas cosas así, GPS de latitud, raro, entonces simplemente he hecho una serie de métodos de utilidad para recoger los datos. El único interesante, bueno, para mí, que soy geo, es este de aquí abajo, el getPoint.
¿Vale? Porque no os lo voy a explicar, ¿vale? Pero este realmente la foto me da la posición de la imagen como un texto, donde va la latitud, la longitud y esas cosas, ¿vale? Entonces, esto de aquí lo que hace es parsea ese texto y me construye un objeto punto geográfico que yo puedo representar en un mapa. ¿De acuerdo? Entonces, pues usa. Lo primero que hace es coge que la longitud y la latitud, que son un string, pues lo pasa en minúsculas, tal. Después aplica una serie de expresiones regulares para parsear los grados, minutos y segundos, y si es latitud norte o sur, o este o oeste, ¿vale? Tal. Eso es una expresión regular simplemente para parsear la grados, minutos y segundos. Comprueba si es norte o sur, y con todo eso acaba obteniendo. Con todo eso acabo obteniendo ese lo y ese tal, que ya son floats, y a partir de esos floats ya crea un punto con esa latitud, esa longitud, diciéndolo que es de tipo 2D, ese punto. ¿Vale? Entonces ya tengo un objeto punto, con el que ya, ese punto ya puedo representarlo en el mapa. ¿Vale? El método, pues, parece muy escandaloso por lo de las expresiones regulares, pero. Si no os gustan las expresiones regulares, para parsear grados, minutos y segundos, podéis hacerlo como os dé la gana. ¿De acuerdo? Vale, entonces, con eso así, lo que podríamos hacer sería algo como primera aproximación, que saque un listado de las imágenes que hay en la carpeta de prueba, lo lea y nos ponga el punto, la posición, que ha reconocido de cada una de esas imágenes. Al final de eso debían ser 5 o 6 líneas de código, nada más. ¿Vale? Entonces, lo importante es que debemos importar primero el módulo imagen GPS metadata. ¿Vale? Tendríamos que hacer algo así from import. Ese módulo, impórtame la clase esta. Oh, oh, mierda. Ah, oh, qué desastre acabo de hacer. Importamos eso y entonces ya simplemente ahora debemos localizar la carpeta donde están las imágenes, ¿vale? Para la carpeta donde están las imágenes será script.getResource, como cuelga dentro, está por debajo de donde está mi script, ¿vale? Pues estaba en la carpeta data Entonces, lo primero, pues eso, de esta forma, ahí vemos la carpeta, si será esa probablemente, test, imágenes, vale. Entonces, simplemente ahora deberíamos recorrernosla, vamos a crear primero, for image file in os.lisb folder. Vale, nos
a sacar ya las que hay. Y ahora ya, pues, vamos a coger y vamos a instanciar un objeto. Metadata. Reader. Es igual a. Uno de estos. Y aquí, pues, simplemente. Y del metadata reader, pues le voy a coger que me diga punto getDate, punto getPrime, que como aquí, la línea porque se me ha hecho un chorizo grande. El load requiere un objeto file de Java, ¿vale? Entonces, no le podemos pasar una ruta, requiere un objeto file de Java. ¿Por qué? Pues porque es una clase Java y estaba hecha así. Entonces, nosotros podemos aquí, sin más, hacer un from java.io import file, importamos la clase file de Java y le vamos a construir un objeto file a pasarse, ya que le gusta. Requiere un objeto file, pero además con ruta absoluta. Vale. Entonces, solventado ya los problemillas que han ido saliendo, pues las fotos. Para esta foto de aquí, esa no. O no tiene, no me acuerdo, es que no tiene posición GPS o es que no es capaz de reconocer el formato de la máquina esta. ¿Vale? Para las que sí es capaz de reconocerla, pues ha sacado la posición que tiene asignada, y para las que tienen fecha y es capaz de reconocerla, ha sacado la fecha y la hora. ¿Vale? En principio, no tengo muy claro yo cómo se añaden o se borran. Cogí esta librería, pero podíamos coger cualquier otra. Lo importante básicamente de aquí es la función getPoint, como hemos construido un punto a partir de la latitud y la longitud, ¿de acuerdo? Ahora ya pues podríamos, visto que podemos hacer esto, podríamos intentar coger y generar una capa con esos puntos, ¿de acuerdo? Eso empieza a ser ya bastante más complicado. ¿Cómo vamos de hora? No, creo que lo vamos a dejar aquí. En 5 minutos no va a salir, ¿vale? De todos modos, os comento. Entre los archivos que os habéis copiado había uno que se llamaba no sé qué, guión pre. ¿Os suena? Había otro que se llamaba igual guión post. ¿Vale? Una que se llama uno guión pre y otro no sé qué guión post. El guión pre es el que hemos estado gastando, el guión post es con todos los ejercicios resueltos. ¿Vale? Para que podáis mirar el código de lo que hemos estado haciendo antes, bueno, al monitor, o para que podáis ver el código que hay a partir de este. ¿Vale? No están resueltos, todos los ejercicios están resueltos paso a paso. O por ejemplo, aquí. De todas formas, se lo enviaremos a la Pythones, en el blog de GVSIF también lo publicaremos. Sí. Mucho más sitios. O sea, no. Me podéis mandar un email también a mí de omartinez@gvsic.com y os lo mando en el momento. No hay ningún problema. Pero lo tienen ahí.
Sí, pero no se han copiado todos. Ah, no se han copiado a lo mejor otros tips. Bueno, si alguien lo quiere. En el guión pre, si solo tenéis en el guión pre, en la carpeta code, dentro del Photoshop, Photoshop 6, en la carpeta code, hay PDF, docs, carpeta docs, que yo no tengo, vosotros sí tendréis una carpeta docs. Dentro de cada carpeta de estas, tenéis una carpeta docs, ¿no? Veréis que hay PDFs. Por ejemplo, hay un Photo2Save1.pdf, un Photo2Save2.pdf, así, hay tres. Uno con lo que acabamos de hacer, el 2 tiene la creación de la capa y el 3 tiene creación del interfaz de usuario para mostrar esa capa, ¿vale? Y con el monitor lo mismo, dentro de la carpeta Docs tendréis unos PDFs también con el código de los distintos de lo que hemos estado haciendo en tres momentos. Uno pequeño, uno al principio, otro con el código del monitor que se quedaba, que no se deregistraba, el listener, y otro con el código del monitor ya completo con el interfaz de usuario. ¿Vale? En el mismo pre tenéis, lo que pasa en el pre lo tenéis en PDF. Si tenéis el post, lo tenéis tenéis los puntos y también. ¿Vale? Bueno, decir, si estáis interesados en esto, hay un mock en abierto. Por nuestra parte, ¿vale? Es totalmente gratuito, está siempre online y os podéis inscribir, es mucho más sencillo que esto, ¿vale? Simplemente explica los básicos y... pero bueno, si podéis entrar, podéis bajar la documentación o hacerlo, lo que queráis, completarlo, es gratuito, ¿de acuerdo? También dentro de 2 semanas son las jornadas de GVSIR, también son gratuitas, va a haber incluso una code sprint y otro taller de scripting que no sé qué prepararemos, o sea, que también si os queréis pasar por allí estaremos, una aquí en la piscina, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, en la página de GVSIR, en gvsir.com o en su blog, que es blog.gvsir.com. Ahí podéis encontrar toda la información esta que queráis. Hace poco hemos sacado manuales en español, en inglés, en portugués, no solamente de programación, sino en plan a nivel usuario, por si sabéis de programación pero no sabéis exactamente qué se puede hacer con GVSIR. Y bueno, a mí me podéis seguir en Twitter, yo tengo Twitter que es más que SIR. ¿Vale? Pongo mucha información geoespacial y si miráis mi blog, tiene no solamente con GVSIR, sino con otros tipos de software libre, desde GDAL, que es para transformar ficheros, a todo tipo. Y creo que... Comentaros también que si queréis hacer cosas con Python y GVSIR y demás, al principio pues dices, ¿cómo empiezo a hacer algo? ¿Vale? Porque yo aquí empezaba y dice, bueno, pues necesitábamos, por ejemplo, el área de vista. Y yo, vale. Saber eso de pronto, pues requiere a lo mejor navegar mucho por la ayuda hasta sacarlo. ¿Vale? En GVSIR mantenemos dos listas de usuarios, una para desarrolladores y otra para usuarios. Podéis inscribiros y consultar cualquier cosa en cualquiera de las dos, que en un tiempo más o menos razonable yo suelo responder. ¿Vale? No respondo a... ¿Y cómo se construye este edificio? A eso no respondo. La ventana está... ¿Dónde puedo encontrar información de cómo falcarla? Eso sí. ¿Vale? No es cómo se hace un coche. No. Yo te ayudo a que me digas, oye, es que estoy intentando localizar esto o por dónde te puedo empezar a mirar esto o mirar aquello. Si preguntáis por la lista de usuarios o la de desarrollo de GVSIR, normalmente o yo o Oscar o algún otro compañero suele contestar en un tiempo razonable. Las listas, como todos los proyectos de software libre, son algo voluntario y a veces vamos más cargados de faena, a veces menos, y tardamos un poquito más o un poquito menos en contestar, ¿vale? Pero normalmente solemos contestar a casi todo en las listas. Con lo cual, cualquier duda que tengáis de scripting podéis preguntarla por allí, que normalmente si es de scripting, Óscar o yo estaremos contestando en cuanto tengamos un momento para hacerlo. Y nada más. ¿Preguntas?